Saludos, mis amigos, donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a conversar y a escuchar a una gran bolerista como es Blanca Rosa Gil. Por muchos años se creyó, y me incluyo entre los quienes lo creyeron, que Blanca Rosa Gil era venezolana y se le conoció como la muñequita que canta, por su forma de expresarse en el escenario interpretando su fuerte, que fueron los boleros, con esa voz y esa presencia en el escenario. Blanca Rosa Gil nació en el pueblo de Perico, en la provincia de Matanzas, allá en Cuba. Y Perico está ubicado a unos 190 kilómetros aproximadamente al sureste de La Habana. Y aclarado el punto del lugar de nacimiento de Blanca Rosa Gil, se creyó que esta cantante, no solo en Venezuela, sino en muchas partes del Caribe, que ella era venezolana. Y la razón viene dada porque sus comienzos fueron en Venezuela y se exportó su éxito desde Venezuela, y en el año 61 fue contactada por un productor cubano y fue llevada a la isla. Y aquí la cosa es a la inversa, porque Cuba era la que producía los artistas, los cantantes, y de ahí salían al resto de Latinoamérica. Y el caso de Blanca Rosa fue distinto. Siendo cubana, sus orígenes como cantante fueron en Venezuela y fue exportada a Cuba. Y bueno, hoy vamos a escuchar su gran éxito. Y Blanca Rosa Gil, muy bonita por cierto, y en el escenario los que tuvimos la dicha de verla, yo siendo jovencito la veía en el show de Reni los mediodías, y Blanca Rosa era un espectáculo verla interpretar, esa forma que tenía de interpretar el bolero. Y bien, vamos a escuchar a Blanca Rosa Gil con su gran éxito, quizás el más famoso de todos, Hambre, acompañada por la orquesta de otro conocido aquí en Venezuela, el maestro Orfi Jiménez. Dentro de mi alma oigo el grito de un corazón anhelante, que repite a cada instante su deseo de querer. Y en mis noches de delirio siento correr por mis venas un deseo que me quema y que me obliga a gritar. Sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente, que me queme las entrañas. Hambre de besar con ansia loca, que me muerdan en la boca hasta hacerme la sangre. Sí, hambre de un amor que me calcine, que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad. Hambre de un amor desesperado que me lleve hasta el pecado, aunque tenga que sentir el fuego ardiente de un amor que sea inclemente, que me queme la sensación.
y que me muerdan en la boca hasta hacérmela sangrar. Yo tengo hambre de un amor que me calcine y que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad. Hambre, hambre de un amor desesperado Bien, amigas y amigos, ahí teníamos a la excelente bolerista cubana Blanca Rosa Gil con el tema Hambre de Rosendo Montiel Álvarez, mexicano, y acompañada con la orquesta del maestro Porfi Jiménez. Espero haya sido de su completo agrado este recuerdo de esta excelente bolerista cubana Blanca Rosa Gil, conocida como La Muñequita que Canta. Será hasta un próximo video, amigos, si Dios quiere. Y como siempre les digo, cuídense mucho, que de los buenos quedamos pocos. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho. Dale me gusta, comenta y comparte para que así llegue a más usuarios. Y no olvides de activar la campanita para que YouTube te avise tan pronto haya contenido nuevo. Gracias.